Hola a tothom, jo em dic Alicia Traveset i formo part de l'equip d'oftalmòlegs d'aquí de l'Hospital Arnau de Vilanova i faré aquesta presentació amb la meva companya, la doctora Lorena Soler, que és la nostra referent d'oftalmologia pediàtrica. I una mica ens van comentar doncs, algun tema que resultés doncs, útil per vosaltres i vam decidir que seria sobre les urgències en oftalmologia infantil. Aleshores, us explicarem primer una mica i després doncs, fem una obrim preguntes, dubtes o el que considereu. Si mentrestant també teniu alguna cosa a comentar, doncs podem també anar contestant en funció una mica, si us sembla, de com anem de temps. Lorena, cuando quieras. Me tendrás que ayudar a passar. Vale. Mira, parlarem una mica doncs, això, vale? De primers signes i símptomes oftalmològics, després de l'ull vermell, que és potser la patologia més freqüent que veureu d'urgències, patologia palpebral de via llagrimal i traumatismes oculars. Vale? Com una mica repassant el que són els signes i símptomes oftalmològics. Hi ha diferents tipus d'hiperèmia. Vale? Hi ha la hiperèmia conjuntival o vulvar, com veieu a la primera imatge, que està caracteritzada doncs, per aquesta vermellor que està més doncs, a nivell de conjuntiva. Si nosaltres baixem la parpella del nen o nena, veurem que aquesta zona està més vermella en aquest tipus d'hiperèmia. Al cantonet hi ha la hiperèmia limbar, que ja, com veieu, detona més gravetat. És una hiperèmia que es localitza sobretot al voltant del llim. El llim és aquesta zona on acaba el que és la còrnia i comença la part de l'esclera i es localitza típicament aquí. És típica de malalties com ja pot ser patologies de la còrnia, patologies d'uveïtis o afectacions més importants de l'esclera. La hiperèmia mixta seria aquells casos doncs, que tenen una mica de component dels dos i l'hiposfagma, com sabeu, és una hemorràgia subconjuntival que sí que és molt llamativa, però que no comporta gravetat. Amb els nens normalment l'hiposfagma sol estar més relacionat doncs, amb algun tipus de traumatisme que faci que una veneta es trenqui i aquesta sang queda per davall de conjuntiva i es veu d'aquesta manera. No? Però realment no és res greu si no s'acompanya d'un traumatisme que sigui molt important. Vale. A l'hora d'explorar també hem de mirar com estan els fons de sac, per això doncs, baixarem la parpella de baix i podem evertir la parpella de dalt. Per evertir la parpella de dalt ho podem fer doncs, amb el dit o utilitzar, per exemple, un clip. Ens anem a la meitat de la parpella, fem aquí amb el clip apretem i per la part de les pestanyes tirem cap a dalt. I així, clar, segons l'edat del nen, si és un nen molt petit no podrem. El que us deia, si és possible, fem una eversió de les parpelles. Això ens anirà bé per una, per fer l'exploració i després també per descartar coses estranyes a aquest nivell. Quan nosaltres evertim parpelles podem trobar coses. En la primera imatge és una imatge de pseudomembranes. Les pseudomembranes són, com el seu nom indica, una espècie de membranes blanquinoses que indiquen doncs, que hi ha una inflamació. És típic d'algun tipus de conjuntivitis. A la imatge de la dreta hi ha papiles i fol·licles, que després en parlarem, algunes típiques doncs, de conjuntivitis víriques, d'altres al·lèrgiques. I a la part de baix doncs, podem veure doncs, imatges ja tipus IPM, que recordeu que és un nivell de sang a nivell de la càmera anterior, és a dir, l'espai que hi ha entre la còrnia i l'iris, i l'hipopi, que seria doncs, algo similar, però a nivell de material inflamatori. Molt bé, quines patologies ens podem trobar d'ull vermell? Doncs la típica conjuntivitis. ¿Vale? Serà una hiperèmia conjuntival. Sí que és veritat que a vegades hi ha hiperèmia mixta, és a dir, això no descartaria la patologia. El nen o nena es queixarà doncs, de que li pica, de sensació de cos estrany. Normalment apareix en un context víric, no? De refredat o d'algú a la família que n'hi ha o a l'escola. Pot ser unilateral, però molt freqüentment es bilateralitza. I la secreció pot ser des de mucoserosa a mucopurulenta o simplement més llagrimeig. De vegades, quan nosaltres baixem la parpella, veiem hemorràgies puntiformes. ¿Vale? I és molt típica de les formes víriques el que s'acompanyi d'una adenopatia preauricular o submandibular.
Heu de pensar que les conjuntivitis, nosaltres sempre diem, són com refredats dels ulls, vale? Tenen una pujada i una baixada. Poden durar fins a un mes i típicament durant la primera setmana cada cop es va pitjor i a partir més o menys del setè dia doncs ja sol millorar. Vale? Però lo normal és que tingui aquest procés. És a dir, per més que nosaltres agafem i fem un tractament, no penseu que en dos dies està curat. Aquestes són altres imatges on veiem la secreció i on veiem, per exemple, aquestes pseudomembranes. Les pseudomembranes inflamatòries es recomana de treure-les amb algun cotonet i una mica d'anestèsic fins que, si veiem que sagnen, aleshores ja es desaconsella, perquè si no podria produir fibrosis. Però si no, si les treiem, ajudarem a que el procés es recuperi més aviat. Però això, si ho provem i veiem que sagnen, aleshores ho deixem. També és molt important de tenir aquests ulls amb fluotès. Per què? Perquè veurem primer de tot com es comporta la còrnia i després doncs, ens ajudarà també a veure si hi ha alguna altra lesió associada. En quant al tractament, recomanem rentats amb suero fisiològic fred, vale? Perquè ajudarà a treure tota la secreció inflamatòria, i Tobrex o Oftalmowell un cop cada 8 hores una setmana. Si entres, solem posar una sola gota. De vegades donem llàgrima artificial perquè en el mateix context de la conjuntivitis l'ull es resseca. I llavors amb la llàgrima artificial el pacient doncs, té menys sensació això de sorreta o de coses estranyes. I després, sobretot, les mesures d'higiene. No? Contagi, que vol dir, doncs, en la mesura del possible, doncs, que no es toqui un ull i després l'altre, netejar-nos tots molt les mans i utilitzar una tovallola per la persona que té la conjuntivitis. En quins casos no seria normal? Pues quan hi ha doncs, pèrdua de visió associada o quan nosaltres tenim i veiem no, aquestes taquetes que hi ha a la imatge del cantó, que vol dir que és una queratitis nomular, que vol dir que ja s'està afectant la còrnia per uns infiltrats. O bé en aquells casos en els que posem tractament i passades 2-3 setmanes el pacient no millora gens. Teniu en compte que nosaltres posem un antibiòtic, però que la gran majoria de les conjuntivitis són víriques. Per això és important dir que això ho fem perquè no es sobreinfectin, però que això no soluciona del tot el quadre. No? És a dir, ha de tenir aquesta pujada i aquesta baixada i el procés en si, vale? És autoresolutiu. La conjuntivitis al·lèrgica, hi haurà més queixa de pruïja, llagrimeig, sensació de cos estrany, pot haver també edema palpebral, rinitis, amb antecedents d'atòpia, i si nosaltres fem eversió, veurem papilles. En general, els folicles són com boletes, com muntanyetes, les papilles estan com a més organitzades, com a empedrat, com adoquinades, vale? I més grans. El tractament és amb antihistamínics tòpics. Podem afegir també com llàgrimes artificials i podem posar doncs, això, compreses preses o suero fisiològic fred perquè alivien. I al vostre criteri també deixem l'utilitzar o no un antihistamínic oral o nasal. I derivar a oftalmologia doncs, en aquells casos que, bueno, que no millorin i sobretot que sospiteu alguna altra cosa. Lorena, si quieres hacer alguna consideración, me dices, ¿eh? No, bien, bien. Vale. El hipofàrmac que hem comentat, no? Pot ser per un traumatisme banal, fins i tot per un Valsalva. Té una resolució espontània que pot ser en setmanes i en si no fa falta que ho vegi cap oftalmòleg. Tenir en compte doncs, que, clar, és un sagnat que després fa coall i es para, no? El sagnat, però si el nen o nena es frega i aquest coall es dissol, pot ser que torni a sagnar, però la importància és la mateixa. En aquests casos també, si hi ha un traumatisme, està bé de tenyir perquè no hi hagi una laceració associada. Vale, queratitis infecciosa. És més habitual en portadors de lents de contacte. Si no, la veritat és que no és molt, amb l'edat pediàtrica és poc freqüent. Quan ens ha de cridar l'atenció? Pues quan tenim un ull vermell amb aquesta hiperèmia ciliar que hem dit i explorem la còrnia i veiem una taca blanca. Vale? El pacient sol referir dolor, li molesta la llum, li plora i lo important és això, no? L'exploració on veiem aquest tipus d'hiperèmia i aquesta taca que és blanca a la còrnia. Podem tenyir per veure doncs, si tenyeix o no fluoresceïna. Com a cosa per emportar-se a casa és aquests casos mai s'han de tapar, sobretot.
i en aquests casos mai s'ha de donar cortisona. ¿Vale? Per què? Perquè si no estem afavorint el que hi hagi doncs, una proliferació dels microorganismes i és quan hi ha doncs, els casos més greus. En aquests casos s'hauria de veure per un oftalmòleg perquè nosaltres posem uns antibiòtics ja que són de més ampli espectre i ja ho controlem de més a prop. Queratitis herpètica. Tindrem també una hiperèmia ciliar, hi haurà dolor, hi haurà fotofòbia i quan tenyirem veurem típicament doncs, aquestes lesions dendrítiques. Pot haver també una afectació de parpelles o a nivell del nas que ja ens faci orientar doncs, que es tracta d'un herpes. En el cas de queratitis herpètica, el tractament seria antivíric, ja sigui en forma de pomada o de gel, com ara hi ha el Birdan. Llàgrima artificial, posem també un antibiòtic, perquè com la còrnia és fluopositiva i tenyeix, perquè no sobreinfecti per bactèries. I el cicloplègic cada 8 hores perquè no faci mal. Sempre que posem cicloplègic hem d'avisar de que la persona veurà borrós i no podrà llegir i li molestarà la llum. Penseu que pot haver, per exemple, de vegades herpes a nivell palpebral, però que això no vulgui dir que tingui un herpes intraocular. I també hi ha conjuntivitis herpètiques. No? En una conjuntivitis herpètica doncs, posarem el mateix tractament que en una queratitis, però no serà necessari que el vegi un oftalmòleg, perquè amb aquest tractament ja solucionarà. En canvi, si l'ull està vermell i a més tenyeix, aleshores sí que és quan l'hem de controlar nosaltres. Si no hi ha ni ull vermell, doncs no fa falta res a nivell intraocular. No sempre que hi ha afectació periocular i afectació intraocular. Queratitis actínica és típica, doncs, seria dels soldadors amb edat adulta i de cara als nens, doncs, quan han estat esquiant o han estat a la piscina o a la platja molta estona. Hi haurà molèstia, hi haurà dolor, li molestarà la llum, plorarà l'ullet i quan posem nosaltres tinció amb fluoresceïna no veurem una erosió concreta, sinó que veurem molts piquetejats. Típicament, al posar el fluotest, el nen deixarà de queixar-se perquè ja no li produirà dolor. Això també és molt indicatiu quan para el dolor amb l'anestèsic de que és un procés corneal. En aquests casos, normalment ocluïm un ull, el que està pitjor si són els dos, i posem cicloplègic i tòbrex. ¿Vale? L'endemà es destapa i continuaria amb tòbrex pomada 3 cops al dia una setmana i llàgrimes artificials. I és anar controlant doncs, fins que es presenti una milloria. A nosaltres, en general, a les erosions i a les queratitis ens agrada la pomada perquè lubrica més i impregna més. Però si, per exemple, doncs, l'endemà el nen no es deixa, doncs una altra opció seria fer-ho amb col·liri. Les episcleritis heu de pensar en elles quan hi ha una hiperèmia a nivell de l'ull, però només en una zona. No és tota la circumferència, ¿vale? Típicament temporal. Són processos benignes, autolimitats, que pot molestar el tacte i que el pacient sol venir dient això, que està vermell, però no refereix a una clínica de molt dolor, de moltíssima molèstia, no. Que tenim dubtes, podem posar una gota de fenilefrina i veuríem que blanqueja. Aquestes són altres imatges. De vegades s'associa doncs, a una petita pingàcula que s'ha inflamat. La pingàcula són aquestes lesions com de greix que tenim a les 9 i a les 3 de llim i que de vegades es poden irritar i llavors es posa vermella aquesta zona. No? Es veuria també una mica així. I en aquests casos doncs, són autoresolutius, però podríem posar llàgrimes o un aine tòpic. Cada 8 hores, una o 2 setmanetes. Diferent és un quadre d'escleritis. ¿Vale? El quadre d'escleritis ja sol aparèixer en un context d'una patologia autoimmune general. Ja no seria un procés autolimitat, sinó que empitjoraria sense tractament. La hiperèmia seria molt més intensa, de coloració fins i tot com blavosa. Tindria un dolor important. I doncs, si toquéssim aquests vasos no es mourien i no es blanquejarien fenilefrina. Aquests són casos ja més greus que sí que els hauria de veure oftalmologia.
Veieu que ja detona més gravetat aquest tipus d'hiperèmia? Això realment amb nens és molt poc freqüent. A l'hora d'explorar, que no us faci por fer doncs, que la nena miri de manera extrema les posicions de la mirada i nosaltres doncs, moure les parpelles per poder doncs, veure com queda exposada aquesta zona. Aquesta nena, per exemple, quan se la fa mirar cap a baix, veieu que aquesta hiperèmia és a la part superior, no? Fins a la part més, no? De tota la part de l'esclera. Això és important també, si l'heu de derivar, doncs per poder-nos explicar, no? com és i definir l'afectació. El tractament de l'escleritis doncs, seria també amb eines tòpics, amb eines sistèmics, però ja amb la nostra supervisió. Els quadres d'uveïtis no són habituals en edat pediàtrica, excepte aquells casos d'artritis juvenils. Cursarien doncs, amb una hiperèmia ciliar marcada, amb fotofòbia, dolor, miosis, visió borrosa. I també doncs, això veuria un ull doncs, que detona gravetat, tenyiríem i veuríem doncs, que la còrnia és transparent i que no tenyeix, amb el que descartaríem erosió i hauríem de pensar aleshores en això, en un procés inflamatori intraocular. Vale. Sí. Jo quería, antes de continuar con el glaucoma, que estaba pensando, Alicia, cuando comentabas el tema de las queratitis infecciosas, el uso de la lentilla, sí que me gustaría comentaros que yo me doy cuenta que en la práctica clínica, ¿no? Cada vez los padres preguntan más por cuándo pueden empezar. Tienen mucho interés en ponerle algunos lentillas a los niños. Y me da la sensación que cada vez es más habitual, a edades más precoces. Entonces, yo siempre lo que les comento es que por poder se puede poner incluso a un niño de un año le podríamos poner una lentilla. Lo que pasa es que una lentilla lleva un riesgo asociado, que es el riesgo de la infección. ¿Que tenga que pasar por utilizar una lentilla? No. Este riesgo va a ser mayor cuanto peor uso hagamos de la lentilla. Entonces, en el momento que ellos crean que su hijo es suficientemente maduro para hacer un buen uso de la lentilla y responsable, entonces ese será el momento de poder llevar una lentilla. No hay una edad definida. Depende de la madurez y el grado de responsabilidad del niño. Porque realmente las consecuencias pues, son muy graves. Una infección en la córnea, por el uso de lentillas que suelen ser graves, nos pueden dejar cicatrices importantes y pérdidas de visión asociadas. ¿Vale? Lo cual no significa que siempre digo que no quiero demonizar las lentillas, van muy bien, pero hay que hacer un buen uso. Y si hace un buen uso, no vamos, el riesgo va a ser mucho menor. Y bueno, y esto luego también se utilizan mucho ahora las lentes de ortocratología, que no sé si sabéis lo que es. Son unas lentillas que se utilizan por la noche mientras el niño duerme y bueno, también se está utilizando cada vez más. Lo que intentan hacer es cambiar la curvatura de la córnea para que cuando el niño se despierta por la mañana y se quita la lentilla, la miopía esté corregida sin necesidad ni de lentilla ni de gafa. Y bueno, a medida que va pasando el día, sí que es cierto que el efecto sobre la córnea va disminuyendo y el niño va viendo cada vez un poquito peor. Pero bueno, es capaz de corregir la miopía durante el día simplemente llevando la lentilla por la noche. Lo que pasa es que sí que es cierto que aquí en estas lentes el riesgo de infección todavía es mayor porque estamos utilizando la lentilla con el ojo cerrado, ¿no? Justamente lo que decía Alicia, cuando tenemos una infección no cerrar el ojo porque estás favoreciendo la proliferación de las bacterias. Pues aquí una lentilla con el ojo cerrado, pues la probabilidad de que pueda haber una infección es mayor. Simplemente puntualizar esto del uso de las lentillas. Y bueno, ahora sí ya que empiezo con mi parte, con el glaucoma, os lo voy a explicar el glaucoma, voy a tener un poquito, porque si bien es cierto que sí que es una enfermedad, afortunadamente, poco frecuente, tiene un enorme impacto en el desarrollo visual del niño. Y por suerte también, si realizamos un diagnóstico en un tratamiento precoz, esto va a marcar mucho la diferencia en el pronóstico visual de ese niño y de que realmente nos va a marcar que tenga un ojo viable o no, y hay niños que acaban incluso en evisceración. Entonces, el glaucoma primario, el glaucoma en función de su etiología, lo podemos clasificar en primario o secundario. El glaucoma primario sería aquel que está causado por una disgenesia a este nivel, a nivel del ángulo iridocorneal,
que hace que el humor acuoso pues no se pueda drenar correctamente, se acumula y esto genera un aumento de la presión intraocular. La mayoría de los casos van a ser esporádicos y el 70% bilaterales. Las formas secundarias son aquellas que están asociadas a patología, ya sea ocular o sistémica. Las principales causas oculares serían la catarata, la nividia, la retinopatía del prematuro, traumatismos, tumores y recordar los glaucomas inducidos por corticoides. Y en patología sistémica, sobre todo tendríamos que revisar a niños con neurofibromatosis tipo 1, el Sturge-Weber, sobre todo en aquellos casos que tienen hemangiomas en párpado superior, es más frecuente la aparición del glaucoma. En casos de Marfan o mucopolisacaridosis. Otra forma de clasificar los glaucomas es en función de la edad de aparición. De esta forma hablamos de un glaucoma congénito cuando aparece en el primer mes de vida, un glaucoma sería infantil cuando afecta a niños entre 1 y 3 años y aquellos glaucomas que aparecen después de los 3 años serían glaucomas juveniles. Esta clasificación tiene importantes repercusiones clínicas, ya que el glaucoma juvenil pues, se comportaría como el de un adulto. Es un problema del drenaje del humor acuoso, aumenta la presión y este al final lo que genera es un daño en el nervio óptico, pero que es probablemente asintomático. Únicamente en fases muy avanzadas vamos a ver las constricciones del campo visual. Sin embargo, en estas fases, en el glaucoma congénito infantil, debido a que en estas etapas de la vida el tejido conectivo es muy elástico, lo que va a producir el aumento de la presión intraocular, además del daño a nivel de nervio óptico, es un aumento de todo el globo ocular, principalmente más marcado a nivel de la córnea. Por lo tanto, clínicamente, en el congénito y en el infantil lo que vamos a ver es el aumento del globo. En casos unilaterales, generalmente el diagnóstico es más precoz, porque a los padres le llama mucho la atención la diferencia de tamaño entre ambos ojos. Sin embargo, los casos que son bilaterales a veces se tarda más, incluso los padres lo relacionan con algo bello, ¿no? Que tiene su hijo, de mira qué ojos más bonitos, más grandes tiene mi hijo. El problema, bueno, aquí ya vemos en esta imagen el aumento del tamaño de las córneas. A medida que la córnea va aumentando, lo que sucede también es que se producen desgarros en la capa más interna de la córnea, en el endotelio, que vemos aquí como estas estrías, que se llaman estrías de Hub, que son líneas onduladas, sobre todo en la parte más central de la córnea. A través de estas estrías, estos desgarros, se va introduciendo el humor acuoso en la córnea y lo que genera pues, son estas opacidades, estos edemas corneales. Al retener este líquido en la córnea, el niño también presenta mucha fotofobia y epífora. Por eso es importante, cuando tengamos un niño con epífora y fotofobia, fijarnos muy bien en el tamaño del globo ocular. Vemos aquí la simetría del tamaño de ambos ojos con el aumento del tamaño de la córnea. Si vemos además una opacidad corneal, esto nos tiene que hacer saltar todas las alarmas y hacer una derivación urgente a oftalmología. Y entrando en la patología palpebral, las blefaritis son muy frecuentes. Vemos a nivel clínico, el niño muchas veces refiere sensación de picor, de cuerpo extraño y cuando lo exploramos tenemos estas lesiones costrosas a nivel del párpado, a veces asociadas a placas eritematosas de la piel. Aquí en estos casos es importante explicar a los padres que, bueno, sobre todo las técnicas de higiene, ya sabéis, con toallitas, jabones, pero sobre todo explicarles que esto es un proceso que a pesar de que hay que insistir mucho en la higiene, que no va a ser como una conjuntivitis que en cuestión de 2-3 semanas tengamos solucionada, sino que aquí hay que insistir y hay que estar meses e incorporar la higiene palpebral como práctica, o sea, como la higiene diaria, ¿no? Pues me baño y siempre digo, a veces hay incluso espumas o jabones, estos que están pues, tipo Johnson's Baby, que te lo pones en los dedos y importante en el momento del baño limpiar bien todos los párpados y hacerlo como una rutina más. Si veis que no mejora, que la clínica es muy intensa pasada los 3 meses, pues derivación a oftalmología y valoramos otro tipo de terapias. Yo, la verdad que en adolescentes a veces que asocian estas blefaritis con acné, pues yo la doxiciclina en estos casos me suele ir muy bien, la doxiciclina oral.
Las blefaritis, además, muchas veces pues, también son causas de que los niños puedan ir teniendo orzuelos de repetición. Los orzuelos muchas veces preocupan a los padres, porque además es todo el mundo como, ¡ay, qué tiene en el párpado!, ¿no? Pero realmente, a nivel del desarrollo visual del niño, no le va a producir ningún daño, no suelen ser dolorosos para el niño. En la fase aguda sí, en esta fase tendríamos que insistir en poner pomada, pero a veces son niños que están unos meses con el orzuelo y no es algo que sea doloroso. Hay que tener mucha paciencia, insistir muchísimo con el calor. Para mí es lo más importante, el antibiótico bien, pero el calor al final te das cuenta que es lo que muchas veces va mejor. Yo siempre les digo, a la que veas que empieza un pequeño orzuelo, calor. Y cuantas más veces al día, mejor. Hay como unas bolsitas estas que tienen semillas que se pueden calentar, que estas retienen muy bien el calor, se adaptan muy bien a la forma del ojo y yo estas las suelo recomendar. Si lo mismo que la blefaritis, si veis que no mejora más de 3 meses, derivación a oftalmología, pero realmente yo suelo que llegue a quirófano muy poco, me espero muchísimo tiempo. Al final yo creo que es importante el tranquilizar a los padres, el decir que paciencia y realmente con paciencia y con calor es que se acaban yendo solos. Entonces, ¿para qué meter al niño en quirófano? Que es una anestesia general. Si fuese un adulto, pues mira, es algo que haces con anestesia local, lo limpias y ya está. Pero aquí estamos hablando de una anestesia general que si te la puedes evitar y sobre todo que si sabes que con el tiempo se va a ir, pues yo intento evitarla al máximo. Pasamos ahora a las celulitis, que ya sabéis que son más frecuentes en la edad pediátrica que en los adultos y bueno, recordar que cuando las celulitis afectan al tejido por delante del septum, hablamos de celulitis preseptales y si ya rebasan el septum orbitario estaríamos hablando de celulitis orbitaria. La clínica de una celulitis preseptal, pues un niño que nos acude con un edema palpebral, que está eritematoso, que palpamos en una tumefacción, ¿no?, del tejido celular subcutáneo, en ocasiones pueden tener fiebre. Lo que no van a tener cuando son casos preseptales es signos de afectación del globo ocular, es decir, la visión va a estar conservada, la motilidad ocular también y no vamos a ver defectos en los reflejos pupilares. Si ya vemos alguno de estos signos o vemos una fiebre muy alta con afectación del estado general, ya tenemos que sospechar que puede ser una celulitis orbitaria y hay que pedir una prueba de imagen. La causa, lo más frecuente, es que sea una diseminación de infección local. Estamos hablando pues, de sinusitis, dacrocistitis, orzuelos. Otra causa frecuente pues, son las lesiones cutáneas después de una herida, una picadura o incluso yo he visto casos de infecciones herpéticas sobreinfectadas. Y muy raro, se podría ser por una infección a distancia, una hepatitis media o una diseminación hematógena. En cuanto al tratamiento, en las celulitis preseptales leves en niños mayores de 5 años, pues haríamos un tratamiento ambulatorio con antibiótico oral. Siempre importante controlar al niño 24 o 48 horas máximo para ir viendo cómo va el curso evolutivo del cuadro e informando a los padres de los signos de alerta, es decir, si sube mucho la fiebre o ven que el niño tiene una afectación del estado general más marcada, ven que hay una limitación en el movimiento del ojo, pues aquí acudir urgente. En caso de que ya veamos que hay una diagnóstica de una celulitis orbitaria o preseptales moderadas severas, pues aquí bueno, pues sobre todo sería además también en niños muy pequeñitos. Aquí ya sería derivación a urgencias y valorar tratamiento hospitalario endovenoso. Vale, pasamos a la patología de la vía lagrimal. En esta la reina es la obstrucción congénita de la vía lagrimal, es la causa más frecuente de epífora en el primer año de vida. Bueno, la causa pues sería esta válvula, la válvula de Hasner, que comunica el conducto nasolagrimal con la nariz y lo que pasa es que no se ha permeabilizado durante el desarrollo embrionario. El niño, la clínica que presenta es este aumento del menisco lagrimal en ambos ojos, a veces por la misma irritación de la lágrima continua, pues un eritema palpebral de la piel, secreciones y si presionamos el saco, pues muchas veces lo que pasa es que la lágrima y el contenido mucoso pues nos va a refluir a través de los puntos lagrimales. Tratamiento. El primer año de vida, masaje.
O sea, el 90% de lo que hay que dejar claro a los padres para tranquilizarlos es que es algo muy habitual y que por suerte más del 90% de los casos durante el primer año de vida se van a resolver solos. Mientras tanto, lo importante también se sabe que el porcentaje de resolución aumenta realizando un correcto masaje, ¿vale? Es importante también instruir a los padres en la realización de este masaje. Para ello, pensar que el saco lagrimal, ¿de acuerdo?, está localizado entre las dos ramas del tendón cantal. El tendón cantal está situado aquí, a este nivel. Si os palpáis, a vosotros os notaréis cómo hay una zona indurada a nivel del canto interno. Eso es el tendón cantal, ¿vale? A este nivel hay que hacer una presión. O sea, tienes que decir a los padres que a este nivel presionen. O sea, esto no es un masaje de dedo y una caricia. Esto es un masaje de presión, incluso que lleguemos a blanquear la piel, ¿vale? Hay que presionar bien. Si ejercemos presión a nivel del tendón, al final lo que estamos haciendo es generar una presión en el saco e intentando que esta presión descienda hacia abajo y llegue a perforar la membrana. Y si no lo llegamos a perforar, cuanto menos esa presión lo que hace está vaciando el saco de todo aquel contenido mucoso que pueda estar retenido y que nos pueda producir infecciones, ¿vale? A veces también hay que explicarle a los padres que haciendo este masaje, si ven que sale todo ese contenido mucoso, no pasa nada. Limpiamos y continuamos, ¿vale? Cuantos más veces al día hagan el masaje, mejor. Yo siempre les digo, si puedes, entre 4 y 6 veces. Y en cada vez hay que hacer unas 10 repeticiones colocando esto, ¿eh? Pulgar a nivel del tendón cantal y haciendo movimientos de ascenso y descenso, pero ejerciendo una presión, que blanqueemos la piel. Si no ejercemos presión, no estamos haciendo nada. Lorena, te comento un par de cosas que están diciendo. Uno, que no se ve lo que estás marcando. Si lo estás marcando físicamente, sí, no. Sí, lo estaba marcando, vale. Y no después sé. Te haré, si acaso antes de proceder, hay algunas preguntas que si quieres luego te comento. Si quieres repetir la técnica del masaje, que visualmente se vea. Sí, vosotros me veis, que yo no, ¿me estáis viendo? ¿A mí? Ahora sí, Lorena, sí. Antes no, ahora sí. Vale, vale. Pulgar, ¿de acuerdo? Si os tocáis, si vosotros mismos tocáis aquí en esta zona, notaréis una zona indurada, ¿vale? Este es el tendón cantal. Pues pensad que el saco está por debajo, ¿vale? Entonces yo a este nivel ejerzo una presión que blanquee la piel y hago el movimiento de ascenso y descenso, ¿vale? Este sería el movimiento. 10 repeticiones, esto 4 o 6 veces al día. Eso es lo que tienen que hacer, ¿vale? Que aparece, que refluye material mucoso cuando yo hago este masaje. Lavado con suero, limpio con suero. Y luego otra cosa también importante, que a veces se abusa un poco de los antibióticos. O sea, el hecho de que refluya material mucoso o que se despierte con el ojo más legañoso no significa que tenga una conjuntivitis. Es decir, si tiene estas legañas por la mañana y el ojo está blanco, el párpado no está inflamado, pues voy a hacer simplemente una higiene con suero, con toallitas y ya está. Y aquí me quedo. Si ya hay una inflamación de la conjuntiva, veo que el párpado está más inflamado, aquí sí que pondré, además del lavado, haré un tratamiento antibiótico. Pero si el ojo está blanquito, me quedo con el masaje y lavado con suero. Y bueno, y ya a partir del año, si no mejora, entonces sí que es cuando hay que derivar, ¿vale? Nosotros lo que haremos pues será la primera técnica, la de elección, la que se hace como primer escalón terapéutico, es el sondaje de la vía lagrimal, ¿vale? Con esto lo que hacemos es una sonda muy finita que introducimos por el punto lagrimal inferior, descendemos e intentamos pues romper esta válvula que no estaba perforada. Es una técnica que se suele hacer al quirófano con el niño dormido, pero tiene muy pocas complicaciones y suele funcionar muy bien. Como mucho yo siempre les explico que ese día pues pueden tener un poquito de sangrado por la nariz leve o la lágrima que refluye un poquito sanguinolenta, pero el mismo día ya se van para casa. Si esto fallase, entonces ya pasaríamos a otros escalones. El siguiente sería hacer una dilatación con balón y si ya este falla, pues ya iríamos a la tracheostomía, que es la técnica que se hace en los adultos. Y esta sí que es un poquito más, son cirugías un poquito más agresivas. En cuanto a los traumatismos, por suerte, la mayoría de traumatismos van a ser cerrados, ¿vale? Y vosotros los pediatras, pues generalmente sois los primeros en atender a los niños.
en este caso pues tendríamos que diferenciar aquellos traumatismos que son más leves, ¿no? Y de aquellos que tienen un carácter más grave que deba valorar el oftalmólogo. En cuanto a la laceración palpebral, yo aquí mi consejo un poco es que no dejéis eclipsar por la laceración. A veces vemos la laceración y ya nos centramos en eso. Bueno, sí, vamos a mirarla, la exploraremos, pero también debemos explorar el globo ocular. Una vez veamos que el globo está bien, que no hay ninguna lesión, pues ya vamos a ocuparnos de la laceración. En estas laceraciones simples, generalmente las soléis manejar vosotros, mientras que ya requerirían valoración por oftalmología, aquellas que afectan al borde libre del párpado, sobre todo cuando, más graves, cuando también afectan a la vía lagrimal, los canalículos, o cuando sospechemos que hay una afectación del músculo elevador. Esto muchas veces cuando está afectado lo que vemos es que a través de la herida, si os fijáis en la relación anatómica, suele haber grasa preaponeurótica que sobresale por la herida. En las laceraciones más simples, pues bueno, centrados en hacer un buen lavado, limpieza con povidona, retirar todos aquellos cuerpos extraños que puedan haber retenidos y luego ya procederemos a suturar. Yo a nivel periocular no recomiendo los pegamentos, porque es muy fácil que el niño se mueva o que puedan caer a las pestañas y luego la verdad que es un drama el quitar ese pegamento pegado de las pestañas y a veces tenemos que acabar cortando las pestañas y es muy complicado. Luego también pues colocar, solemos poner nosotros pomada Tobrex sobre la herida y si vemos que hay riesgo de una sobreinfección por el tipo de el mecanismo, ¿no?, de producción de esta laceración, pues podemos dejar un antibiótico oral. La causticación química es una emergencia ocular y requiere un tratamiento inmediato, esto no tiene duda. Aquí no nos vamos a centrar tanto como la laceración de ay, cómo te ha pasado y qué ha sido y un poquito de anamnesis. Aquí, antes de la anamnesis, saber qué le ha caído en el ojo y rápido, abundante irrigación con suero y mantenida, menos de, bueno, es que al menos media hora, incluso más. Y sobre todo, si son alcalis que penetran más en los tejidos, también insistir mucho en los fondos de saco. Ponemos un poquito de anestésico antes para que no moleste y con un hisopo húmedo limpiar bien en el fondo de saco para retirar bien todo el agente. Cuando vemos causticaciones leves, que por suerte son las más habituales, lo que se ve, pues veríamos la clínica como en este ojo, ¿no? Una hiperemia conjuntival, no sé, cuando te ha caído un químico lo que quieres ver es que el ojo esté rojo, no nos gusta que el ojo esté blanco, si está rojo, al contrario, te da como tranquilidad de, bueno, bien, está inflamado, bien, no, los vasos están circulando, ¿no? Si está blanco es que ya por aquí hay una isquemia. Nos fijaremos también, importante fijaros no solo en la conjuntiva, sino también en la córnea, que esté transparente, y si vemos que está transparente, siempre pone fluoresceína y fijaros que lo más habitual es que haya un punteado, ¿no? Hasta que las queratitis. O incluso, en casos más un poquito más avanzados, puede haber incluso úlceras. Si veis queratitis, una úlcera, pues el tratamiento pues sería pomada Tobrex, dejar, si tiene mucha fotofobia, muchas molestias, se puede dejar un cicloplégico y control las 24 horas. Casos severos que necesitarán valoración por oftalmo, lo que hemos dicho, cuando vemos una zona blanca, aquí la sangre no está llegando muy bien, ya aquí estoy un signo de isquemia. Y luego la córnea, ¿no? Cuando ya vemos que la córnea no está transparente, que está opacificada, bueno, pues ya son castigaciones más graves y requieren valoración por oftalmo. Otra que es también más frecuente en niños que en adultos son las quemaduras por cigarrillos, ¿no? Por su altura y a veces sin querer estos adultos que están conversando y no están pendientes, pasa un niño y le cae justo a la altura del ojo y llega al epitelio corneal. Pues bueno, se suele ver como una mancha blanca en la córnea y por suerte, aunque parezcan lesiones muy graves, realizando un buen lavado con suero, la ceniza... los restos de cenizas se eliminan
queda una úlcera, que entonces trataremos con Tobrex y por suerte son úlceras superficiales que suelen cicatrizar muy bien. Otra lesión serían las erosiones corneales. Esto, cuando la córnea está afectada, son niños que sospechan enseguida que la córnea tiene una alteración porque entran con el ojo medio cerrado, la luz no les molesta. La córnea genera mucha fotofobia. Una conjuntivitis no te va a hacer que un niño entre en la consulta con el ojo cerrado, que no lo quiera abrir y que le con un lagrimeo intenso. Cuando ya veis mucho lagrimeo, que el niño entra con el ojo cerrado, que no tolera que los padres dicen que no tolera nada la luz. Aquí pensar que tiene que haber una lesión en la córnea, una erosión, incluso si veis una erosión siempre recomiendo dar la vuelta al párpado porque muchas veces hay cuerpos extraños retenidos que son los que van produciendo esa erosión o erosiones que veis que no curan, vamos a dar la vuelta porque a lo mejor hay algo aquí que está haciendo que no cicatrice de forma adecuada. El tratamiento de las erosiones pues sería con colirio cicloplégico, en una gota cada 12 horas, poner un antibiótico, recomendamos toramicina oftalmobel y dejar el ojo tapado 24 horas. ¿Cuándo no deberíamos ocluir? Pues si el traumatismo, la erosión ha sido producida por un vegetal, las uñas, lentillas o sospechamos que hay infección. En estos casos, ¿no? Pues si no mejora, vemos no hay mejoría o sospechamos ya que hay una infección, pues sería cuando deberíamos a oftalmología. En cuanto a los cuerpos extraños, lo mismo, ¿no? La clínica, siempre que hay afectación corneal, pues va a ser muy parecida. El niño que entra con el ojo lloroso, que le cuesta abrirlo. Vemos ya, ¿no? Y generalmente la zona donde está el cuerpo extraño, pues suele haber una irritación, una hiperemia conjuntival más localizada en ese nivel. Con una linterna generalmente se suelen ver. Si los podéis quitar, bien, ante la duda, si no, nos lo enviáis a oftalmología y ya nosotros nos encargamos de retirar el cuerpo extraño, que en ocasiones en los niños pues, no es tan fácil. En estos casos, pues pondríamos colirio cicloplégico, Tobrex y oclusión, lo mismo, como si fuera una erosión. Una vez se ha quitado el cuerpo extraño, al final lo que nos queda es una úlcera, una erosión corneal, por lo tanto la tratamos igual. Ya los traumatismos perforantes, aquí en este caso yo siempre os recomiendo que aquí lo importante sí que es la anamnesis, ¿no? El pensar que, cómo ha sido ese traumatismo. O sea, no es lo mismo el que me digas que tiene una contusión con un objeto punzante con un romo o con la intensidad con la que ha sido. Entonces esto ya en función de cómo nos digan cómo ha sido el mecanismo, pues ya te tiene que poner un poquito más en alerta de que puede haber una perforación. Signos que debemos de buscar y que nos deben hacer sospechar una perforación. Cuando veáis estas grandes quemosis, aquí puede haber una perforación. Luego, cuando vemos una pupila colpérpica irregular, ¿no? Pues por ejemplo, aquí ha habido una perforación limbar y se ha herniado el iris. Si ponemos fluoresceína y vemos este reguero, ¿no? Esto veríamos que inicialmente está todo verde y de repente empieza a aparecer un reguero oscuro. Este sería el seide positivo. Os diría que hay una perforación en la córnea y el humor acuoso está saliendo. Y bueno, si ya nos intentar tocar el ojo, siempre cuando exploremos estas lesiones y sospechemos que hay una perforación, las maniobras intentan no hacer una gran presión sobre el ojo, pero bueno, sí que para mirar un poco si está duro o está más bien blandito, pues tocar un poquito el globo ocular y cuando está hipotono también se nota. Es un signo que se suele notar. Y bueno, con estas imágenes, lo siento, que con estas imágenes así no muy agradables, pues ya damos la sesión por finalizada. No sé si tenéis Lorena, unas preguntas. Sí, que ¿vale? Que leo del chat. Nos preguntan, ¿hay un límite de dioptrías para poner estas lentillas nocturnas? Sí. No se pueden poner en cualquier dioptría, no. Ahora mismo, exacto, no te lo sé, no lo recuerdo, pero hay un límite. Evidentemente, cuantas más dioptrías, peor funcionan. Claro, pensar que al final el efecto es limitado. Además, el miope
Los que sois miopes lo sabéis, que cuando ves peor es al final del día. Y justo es en el momento en el que la lente empieza a hacer menos efecto, al final del día. Con lo cual, bueno, yo no me gustan nada, ¿eh? Ese tipo de lentes, las ortocas para niños, no las recomiendo en absoluto. Y otra cosa de las lentillas que nos he comentado, que siempre también que les recomiendo, si las empiezan a utilizar, que sean de un solo uso. Y para momentos puntuales, ¿vale? No hacer un uso intensivo todo el día con lentes mensuales. Al menos si son lentes de un solo uso, también estamos disminuyendo el riesgo de que esa lentilla se pueda contaminar y se estén poniendo una lentilla contaminada dentro del ojo. Vale. Luego nos preguntan también que recomendemos algún AINE o algún antialérgico tópico. ¿Cuál sueles poner tú? Sí. A ver. Vale. Ahora, yo de antihistamínico, yo suelo utilizar mucho el Faeté monodosis. Uh-huh. Es el que me va, bueno, me va muy bien. Y luego, para el tema de alergias, ¿me dices antiinflamatorio? Sí, preguntan, AINEs oculares. Sí, yo... ¿Diclofenac? Sí, el diclofenac es el que más. Y para alergias yo utilizo mucho, pero ya es corticoide el FML, que dentro de los corticoides es uno de los más suaves. Sí, también preguntan qué gotas antiinflamatorias podemos utilizar en niños, ¿no? El FML. Yo como, si tenéis que elegir un corticoide, el FML. Uh-huh. ¿De antibióticos oftalmowell harías más que Tobrex o los dos por igual? Los dos, sí. Luego en blefaritis la eritromicina viene muy bien también en pomada. Uh-huh. Va muy bien. Uh-huh. Vale, preguntan también ¿qué anestésico tópico suelen utilizar? Pensad que esto tiene que ser un... Tiene que utilizarse solo a nivel exploratorio, en ningún caso puede ser un tratamiento. Y el que tenemos en el territorio es el anestésico doble, que es el que creo que tanto primaria como hospital es el que utilizamos. Preguntan también qué cicloplégico es el de Colircusí, ¿no? Sí, Colircusí. De la marca Colircusí. Aquí nos preguntan, ¿por qué no ocluir si la lesión está hecha por vegetales? Entiendo que es por una rama o hoja de árbol. Bueno, porque el riesgo de infección es mayor, sobre todo en vegetales por hongos, que los hongos son muy difíciles. Si se mete un hongo en el ojo es muy difícil de eliminar, mucho. A veces nosotros también en adultos lo decimos así porque muchas veces en una erosión ocluimos y le indicamos el tratamiento a partir del día siguiente, pero ya no hacemos ninguna revisión, ¿no? Hay casos que se puede hacer de más y de menos si tú esa persona la vuelves a revisar en uno o dos días. Por ejemplo, a los niños no sería recomendable, no. Según qué tipo de erosión, pues de control al día siguiente o al cabo de dos días, sí. Para comprobar que se está cerrando. Preguntan también duración del tratamiento con antibiótico tópico en conjuntivitis. Es una semana. No. ¿Es suficiente la tobramicina cada 8 horas? Sí. Sí. Sí, sí. ¿Se puede completar con ungüento durante la noche? Sí, por poder, pero es que ya te digo, conjuntivitis es que lo que hemos comentado, al final son víricas y el antibiótico pues lo pones un poquito como prevención, pero es que yo de entrada no pondría. Yo la pomada la suelo utilizar más a veces en bebés, que a veces se lo pones y lloran mucho y entonces dices, bueno, ya le ha entrado la gota o ya la ha limpiado con la lágrima. Entonces sí que en lugar de colirio, pues recomiendo pomada en bebés. Si no, en términos generales, en las conjuntivitis solemos dar colirio, porque ya que el ojo está llorando, si no, con la pomada es todo más incómodo. No solemos poner nosotros colirio de día y pomada de noche. Esto es algo que sí que vemos que en primaria se suele hacer, pero nosotros normalmente no lo hacemos. Y pues esto, una gota 3 veces sí. Al día es suficiente. Oftalmowell, según cómo, yo doy 4 veces al día, pero por lo general es 3 veces sí. Una semana. Y preguntan si se sospecha de novirus y se pone antivírico.
De entrada, nosotros no lo hacemos porque son cuadros que son autorresolutivos. Con lo cual, lo que hacemos es tratar para evitar sobreinfección y ya está. ¿Sí, Lorena? Sí, sí, sí. Y aquí nos preguntan que Totifeno, si lo utilizamos para la conjuntivitis alérgica. Es que hay varios productos. Sí, bueno, se podría utilizar, ¿eh? Se podría utilizar. Yo para alergia tiro más de CML, me va muy bien. Ah, porque lo recomiendan desde GT de CAP. No, sí. Sí, se podría utilizar, está bien, ¿eh? Guías terapéuticas, perdón. Mm. No sé si hay más preguntas. Ah, mira, ahora acabo de descubrir dónde lo ves. A tots vosaltres, moltes gràcies. Sí.